firmarte que yo estoy bien y que no voy a denunciar en los medios. La abogada de presos políticos, Yonarqui Martínez, denunció que la jueza Adela Cardoza ha aplazado el juicio en contra de Gabriel Renán Ramírez en 3 ocasiones sin justificación, por lo que tendría que dejarlo en libertad por el vencimiento del plazo de 90 días para resolver la causa. De eso quiero expresar que en el caso de Gabriel Renán Ramírez, él debe de ser liberado de manera inmediata debido a que el plazo que el Código Procesal Penal nos establece, ya venció. Él está alrededor de 4 meses detenido, tiene más de 1 mes de detención ilegal, y es por eso que yo deduzco que la juez segundo distrito de juicio, la doctora Adelar Cardoza, no quiere empezar el juicio para evitar estar en este entrecruce legal de girar la orden de libertad. Ya es hora que liberen a todos los presos políticos, tanto como a mi hijo, porque ellos están ilegalmente presos en este país. Y este gobierno no quiere cambiar sus actitudes contra los presos políticos, ni contra el pueblo, ni contra los exiliados. Cada día se ponen más malos y peor. Ya no se sabe qué hacer en este bendito país. Porque el país es bendito, pero los que están mandando son malditos. Esa es la realidad de la vida. La defensora de presos políticos informó también sobre la negativa del sistema penitenciario de liberar a 2 reos, quienes fueron declarados no culpables en sus respectivos juicios y aún no se cumplen las órdenes judiciales. Esta defensa tiene 2 órdenes de libertad que no han sido ejecutadas por el sistema penitenciario nacional, como es un joven que es José Rafael Sánchez Navarrete y el caso de Marvin Antonio Castellón. Creo que si ellos han estado tanto tiempo detenidos ilegalmente, lo menos que pueden hacer es dejarlos en libertad inmediata una vez de que se les declara no culpable. Para Global News Nicaragua, Wilmer Benavides.